Hace un momento, hoy, lunes 12 de abril de 2021, como a las 5:30 más o menos, transmití en vivo acerca de los MASC, mecanismos alternativos de solución a la controversia, y ¡pum! Que se me borra la transmisión, es decir, lo oprimí, borrar carga, pero a una segunda transmisión y se borraron las dos. Les estaba explicando esto. Solución alterna para llegar a un acuerdo reparatorio y una suspensión condicional del proceso. Estoy en la casa de mi hermana en Salt Lake City, Utah. Una disculpa por los ruidos que se escuchan. Lo que yo les quería comentar es que podemos llegar desde la solución alterna a un acuerdo reparatorio o a una suspensión condicional del proceso. Pero también la ruta puede ser un mecanismo alternativo de solución a la controversia, mediación, conciliación, justicia restaurativa. ¿Cuántas veces no ha pasado que el MP obstaculiza un posible acuerdo? No todos, algunos. ¿Sabes qué? Le pedimos al juez que suspenda el proceso y que se vaya a justicia restaurativa. Las procuradurías tienen una oficina especial, pero también el Tribunal Superior de Justicia. Incluso la contraparte puede obstaculizarlo, los abogados. No, usted pídale más al imputado, señora. No, tú, yo no me voy a dejar de ti. A veces los propios abogados no propiciamos el arreglo. Repito. El acuerdo reparatorio puede ser de manera directa y la suspensión condicional también. Pero, si tienes problemas con el MP, una mediación, conciliación o justicia restaurativa, un más mecanismo alternativo solución a la controversia te puede servir. No vas a encontrar la definición en el Código Nacional, viene en la ley especial de los mecanismos. MASC, por su abreviatura. Pero a mí ya me funcionó en un caso federal, robo de mercancía, que en realidad ni fue robo. Se descompuso el camión, se bajó el conductor y el chofer a bajar la mercancía para arreglarlo por la suspensión, y llegó la policía federal o la Guardia Nacional y los detuvo. Pero se suspendió el proceso y aterrizamos un acuerdo reparatorio a través de este mecanismo MASC. Puede ser mediación, conciliación o justicia restaurativa. Grosso modo es lo que platiqué en mi transmisión en vivo hace un momentito que borré por error, pero no quería dejarlo así, ¿verdad? Gracias.